Bienvenido a Viajo 360. Es de noche, como ven, sí, y escuchan ya un ritmo que ya me parece que muchos de nosotros ya lo conocemos. Sí. Atrás de ustedes lo están escuchando. Pero vamos a contar dónde estamos. Estamos en la casona, esto es una casona, y se llama la Casona del Molino. Estamos en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, en la más linda de todas. Ajá. Y hoy estamos en una de las peñas más populares de Salta y la que mantiene, digamos, el espíritu original de lo que es una peña. Mira vos. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo. Primero vamos a ubicarnos un poquito donde estamos, como hacemos siempre. Okay. Drone, por favor, muchas gracias. Bueno, partiendo de la ciudad de Salta, del centro de Salta, hasta aquí son 3 kilómetros aproximadamente. Así que bueno, en auto lo recorren en 15 minutos, no es mucho. Así que bueno, muchas gracias, Drone, como siempre. Así que bueno, vamos directamente a entrar a conocer esta peña y cómo funciona, ¿no? Básicamente esto. Mientras entramos, les voy comentando un poco cómo funciona y qué es lo que hay acá adentro, ¿sí? Vamos, acompáñenme. Ándale, ándale, arriba, arriba. Vamos a ponernos, como siempre, el barbijo de protocolo. Ok. Ahí vamos. Perfecto, vamos. Bueno, vamos, yo les cuento mientras entramos. Gracias. Bueno, esta casona cuenta con 6 habitaciones, me cuentan. Y cada una, digamos, lo que es una peña, es una expresión de canto, básicamente. Y lo que hacen es, básicamente se junta gente y empieza a cantar. Wow. Y a mostrar un poco de expresión, justamente. Mostrando un poco de alegría y más. Como les decía, tienen 6 habitaciones. Esta que estamos entrando es una. Y después tienen 2 patios principales. Ahí tienen una parrilla, como ven. Y esta peña funciona hace más o menos 30 años, me cuentan. Y la historia cuenta que había una estancia que contaba con varias casonas. Esta era una de esas que funcionaba como taller. Ya nos estamos acercando al ruido, como ven. Sí, sí. Claramente. Pero bueno, fíjense en qué lindo lugar. Vamos a acercarnos ahí y después igualmente vamos a ir directamente a meternos en el centro, en el corazón de una mesa, ¿sí? Folclórica, vamos a decirle. Sí, una expresión espectacular. Acá la gente viene, se expresa. No hay gente contratada, la gente viene directamente y canta. Yo no me estoy acercando ahí por un tema del ruido, pero vamos ahí y ya después nos metemos en una mesa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, acá estamos, justo terminamos con una. Fíjense la gente, la cantidad de gente. Obviamente es importante acá tener una copa de vino. Claramente, pero bueno. ¡Genio! Nada, vamos, yo ahora los voy a dejar por acá. Y vamos directamente al centro de la mesa. Va la segunda nomás. Ándale, ándale, arriba, arriba. Yeah.
nos despedimos así, señores, como corresponde, ¿no? En una mesa con una copa de vino, disfrutando de la música, disfrutando de esta alegría. Les recomiendo que vengan, que visiten esta peña. Es muy popular acá en Salta. Mucha gente de acá, obviamente, viene acá. Y van a sentir realmente el espíritu folclórico, Correcto. El espíritu realmente de alegría y de expresión. Así que los invito a que vengan. Como siempre decimos, síganos en nuestras redes sociales, denos like, suscríbanse al canal, toquen la campanita para ver este tipo de video y otro. Y además, conocer lugares como esto, que como siempre digo, si tienen las gafas... Insuperable. Van a sentirse acá tomando una copa conmigo, directamente. ¡Qué jugador! Así que bueno, yo ya los dejo. Y bueno, como siempre digo, perdón por decir siempre digo. No hay problema, viejo. Yo viajo 300. Y vos, nos vemos.